Es el 12 de junio del 2012, este es el blog de Raditum con el patrocinio de Enfirme Trading Center, un servicio bols y renta. Encuentra más beneficios en ingresarios.com y en nuestro libro Ingresarios en Universidad de los Andes, librería, lo pueden conseguir versión Amazon Kindle o en ingresarios.com con pagos seguros online. Y comenzamos el análisis mirando cómo queda el gráfico diario del futuro de la SP abre con un gap que visita el punto de control anterior todo el día. Cae, cierra en la parte inferior del box en lo que sería una estrategia de Dummy Gap. Esta fue la apertura del domingo, cayó. Ahora está rebotando. 1308 resistencia, 1314. Estamos grabando 650 am. Mercado todavía favoreciendo un poco el corto, pero nuevamente estamos en soporte en el gráfico diario y el gráfico semanal. Ahora se ve de esta forma. Seguimos por debajo de punto de control. Han aparecido nuevos boxes. El 360 de resistencia. Estamos por debajo de boxes. Todavía muy cerca de la zona de alto volumen a precio. El mercado estaría haciendo máximos y mínimos relativamente iguales y favoreciendo todavía el lado corto. Por el lado del mercado colombiano. El dólar rebotando. Después de visitar la zona de alto volumen a precio. Puede que este rebote sea un gap hoy. Digo que Colombia va a reaccionar frente al sell-off de los mercados internacionales. Los test buscarían el 123.88. Estamos por encima de punto de control visitando la parte superior del box. El IGBC continuaría la baja. Visitaría el 12.780. Ese es un target para las próximas semanas o meses. Estamos en toda la zona. Alto volumen a precio en el gráfico semanal. Fluidez para caer. Un poco más, este es el call cap también por debajo de boxes y en pleno valle. En el gráfico semanal tiene fluidez también para caer al 1582. Y en acciones, importante, ojo con eh, Canacol, va a abrir con un gap. Podría ser una oportunidad de un dummy gap, esperar un primer mínimo mayor, un, un gráfico de 15 minutos, pero esto va a abrir fuertemente abajo el día de hoy. Pendientes, puede haber un trade contra tendencia, solamente intradía. La acción de Copetrol en el borde, punto de control del gráfico semanal, 4990, siguiente nivel de soporte. Si no, sopo, si no aguanta este punto de control, estamos por debajo de boxes en el gráfico diario. Pareciera un poquito el lado corto, pero es contra la tendencia en el gráfico mensual. Esta empresa Energía Bogotá que ahora rompe boxes en el gráfico diario. Esto sería bullish. Tendría fortaleza relativa frente al resto de las petrocanadienses. El éxito por debajo de boxes en el gráfico diario 26760 podría ser el siguiente nivel de soporte en el gráfico semanal, favoreciendo cortos. La acción preferencial de Grupo Sura falla el último rompimiento, esto está débil, ahora está por fuera de boxes nuevamente y visitaría el pivo anterior cerca de los 32000. ISA debajo de boxes en el gráfico semanal mensual, este B formation se va a desarrollar. Tiene fluidez para caer. Por su parte, ISAGEN con fortaleza relativa frente al mercado. Vamos a ver si hoy la mantiene. Está en el borde, está en el punto de control semanal. Ahí cerró. La acción preferencial aval. Soporte en la parte inferior del box resistencia en los 1200 y 1220. No hay nada que hacer por ahora aquí. Avianca ataca por fuera de boxes en el gráfico semanal gráfico diario esto parece un mínimo mayor fallido en el gráfico mensual tendría debilidad este es petro minerales pero eh, ayer operó en canadá rompió boxes esto está nuevamente por debajo que okay, hoy hay gap hemos eh, venido insistiendo que la acción sigue por debajo de boxes en el gráfico semanal y todavía no están sincronizadas las subastas para montar largos de largo plazo aquí hubo algunas oportunidades entró pegó y salió pero no hay todavía confirmación con la gráfica semanal de que este rebote ya es de largo plazo. Seguimos pensando que los 10 dólares canadienses sería un objetivo para petrominerales. Y aquí está la acción de Pacific Rubiales, que también cayó en Canadá, y ahora el problema es que vamos a romper punto de control mensual. O sea, esto se lleva al stop y iría a buscar el 14 Sería el siguiente nivel de interés posiblemente de esta acción. Y nuevamente volviendo a los eh, principales ETFs del mercado americano. Ahora este es el DAO gráfico semanal. Ya tenemos la información del lunes. Terminamos con una vela envolvente, lo que es un típico shakeout. Estamos visitando el punto de control, está hablando el 3314 como pos posible zona de resistencia en el gráfico semanal. Gráfico diario del DAO también abre con un Dummy Gap, lo cierra. Si este nivel no se mantiene como soporte y no hay nuevos boxes, podríamos caer un poco más. Aquí se ve en todo el gráfico 60 minutos en toda su dimensión el Dummy Gap. Después la formación en B. Digamos que este fue el trade de más calidad en el día en 60 minutos. Una visita al 25-28 punto de control. Zona de fluidez. Encuentra soporte en la parte superior del box, pero todavía podría favorecer cortos. ¿Por qué? Estamos por fuera de boxes y el mercado se podría debilitar un poco más el Nasdaq también en 60 minutos, dooming up B-Formation, y después Sell-Off, en la tarde, estamos visitando este nivel importante, la parte inferior del box, en el gráfico de 60 minutos, es posible que abramos con, de hecho el mercado está transando, en pre-market 61.94, muy cerca de estos niveles, si no soporta el mercado a este nivel, caemos más, estamos en un valle grande, en Nasdaq. Y finalizamos con el oro que algo de rebote encontró después de un sell-off el día de ayer. Hoy con un gap a 154.22. O sea que todavía se está metido entre boxes haciendo máximos y mínimos relativamente iguales en el gráfico diario. Los rebotes serían vendibles si visita la parte inferior del box, incluso el 5707. Estaba favoreciendo cortos en oro, en el gráfico diario y semanal. Y vamos a terminar con los financieros que también hacen un gap, lo cierran. Visita la parte inferior del box en 60 minutos. Sell off después de rally, dummy gap, consolidación y también estamos en valle. Los rebotes son vendibles. Hay ratio en sobreventa, navegador por encima de cero, pero con velas verde oscuro, punto rojo. Esto podría favorecer en los rebotes ventas, más ventas. Y bien, eso es lo que teníamos para hoy. Recuerden, este es el eh, texto guía para entender este informe. Versión Kindle en Amazon, versión impresa en librería unidades en Bogotá y en ingresarios. Punto .com con el patrocinio en Firme Trading Center, un servicio de bolsa y renta. Yo soy Juan Villegas, muchas gracias y nos vemos mañana.